Estoy cansado. No puedo caminar más. ¿Cómo lo vamos a acercar a Jesús? Escucha, es la voz de Jesús. Él está cerca. ¿Habéis oído también que se... Estoy seguro de que será salvado cuando lleguemos a Jesús. Falsamente. Y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad de... No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando digáis sí, que sea sí, y cuando digáis no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Jesús, dinos, por favor, ¿cómo venceremos el mal? Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que no hagáis frente al que os hace mal. Esto es realmente nuevo. Sí, nunca he oído nada como esto antes. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide. Y no vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Nosotros ni siquiera enfrente de la puerta. Pedid y no, se os dará. No, podemos intentarlo. Seguro que encontramos un camino. Llamad y se os abrirá. ¿Estás loco? Estamos seguros de que va a ser curado. Nos acercamos a Jesús. Todo lo que deseéis que los demás hagan por vosotros, hacedlo por ellos. En esto consiste la ley de los profetas. ¿Qué están haciendo? ¡Locos! ¡Mi Señor, mi Dios! Creemos en ti, mi Señor. Ten confianza, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y camina? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a casa. ¡Oh!
Señor, mi Dios. Mi Señor, mi Dios. Mi Señor, mi Dios. Por eso os digo, no os inquietéis por su vida pensando que van a comer, ni por su cuerpo pensando que se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? ¡Mi Señor! ¡Mi Dios! Mirad los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valéis acaso más que ellos? ¿Quién de vosotros, por mucho que os inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué os inquietáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo os aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué nos vestiremos?